Yo soy V. Yo soy V. Thank you.
un poco de anestesia. Solo sentirás dolor un momento. ¡Hazlo, Chu! ¡Su puta madre! ¿Todo está bien, hermana? Un capullo quiso atracarme. Lo cagó bien. ¿Quién? ¿Alguien del barrio? ¿Crees que alguien de por aquí intentaría atracarme? Escucha, V. Tengo un problema. Esta vez es serio. Bueno, ya la has liado otra vez. ¿Qué necesitas? Ah, sabía que podía contar contigo. Kirk, le debo lana. Si no le pago mañana, me rompe las piernas. Y él nunca bromea con estas cosas. Tiene a los cárteles de su lado. ¿Estás en deuda con Kirk? Pero si todo Dios en Haywood sabe que es un puto usurero. Mi hermano salió del bote. Se merece una bienvenida de héroe. Ya sé que la cagué, V. ¿Cuándo aprenderás, Pepe? Dime al menos que tu hermano está bien. Pues anda haciendo de las suyas, ya sabes. ¿Puedes echarme la mano? Hablaré con Kirk, pero luego estarás en deuda conmigo. Es buen chico. Me salva. Solo está la vida. Un poco perdido. ¿De veras? Tiene sus demonios. ¿Un barrio malo? Luchan con su alma. ¿Qué chingados son? Pero le diré que lo sienten y que quieren hacer las paces. Ha estado caluroso estos días. No, nasty de plástico. Tampoco me queda de eso. Yo qué sé. ¿Mejor los colombianos? Vale, vale. Nos vemos. No tengo tiempo para platicar. ¿Qué juegas? ¿Pero tú tienes idea de quién soy? Eso me parecía. ¿Eh?
Dime. Hoy estuve en el hospital. Javi se quebró algunas costillas, pero gracias a Dios, la bala no dañó ningún órgano. ¿Qué pasó? Una persecución policial. Iban tras unos traficantes. Pues se lo merecía, ¿no? Oye, él estaba ahí de casualidad. ¿Entiendes? Los pinches policías les disparaban a todos. Él no trafica. Nunca lo hizo. De lo único que es culpable es del color de su piel. Es importante que estés bien. ¿Ha merecido la pena? Mira hacia arriba, el Todopoderoso te observa. Hey, Kirk, hablemos. V, ¿cuánto tiempo? Dime, ¿en qué andas? Pepe me dijo que hablara contigo. ¿Qué pasa? ¿Le da corte aflojar los Eddies en persona? Dile que no muerdo. Todavía. ¿A ti qué coño te pasa? Dale cuartelillo, ¿quieres? Te pagará. Pero necesita tiempo. ¿Tengo cara de cura de la beneficencia? Si te presto Eddies, me los tienes que devolver. Y con intereses. Así es como va la jodida vaina. ¿Por qué debería perdonar a un mindundi que no respeta un trato? Porque soy yo la que te lo pide. ¡Ja! Pues ya me conoces. Soy un hombre de negocios. ¿Qué saco yo de esto? Tú me rascas la espalda y yo te la rasco a ti. Te deberé un favor. Me tientas. Mira, ya tengo una idea nueva. ¿Y? El cochazo que ves ahí. Solo hay 4 en la ciudad. Uno del director regional de Rayfield. Otro del alcalde Ray. El tercero es de alquiler. ¿Y el cuarto? El cuarto será de mi cliente en cuanto tú le eches el guante, claro está. Si lo hago, ¿la deuda de Pepe está saldada? Pues claro, soy un tío de palabra y lo sabes. Esto está tirado. Mira, si me traes el Rayfield, liquido.
cumplido las deudas de Pepe. Y hasta te doy un pellizco, porque soy así de majo. Mi contacto, Rick, curra en el parking de Lembers, el club que le mola al dueño del Rayfield. No falta ni un solo viernes por la noche. En cuanto aparezcas, las cámaras de seguridad se apagan, la puerta se abre y carretera y manta. Pillas el Rayfield y a correr. Fácil. ¿Y cómo va esto? ¿Me deslizo debajo del coche con un monopatín y le hago un puente? ¿Como quien no quiere la cosa? Kirk, ese coche tendrá un sistema de seguridad del copón. Este pequeñín es igualito al que tienen los técnicos de Rayfield. Abrirá la cerradura y pirateará la firma de identidad. ¿Una llave maestra para todos los Rayfield de la ciudad? No te lo crees ni tú, Kirk. Los tecnomantes de Kabuki venden maravillas como esta de Stratis. Ten un poco de fe. ¿Y qué? ¿Sí o no? Sí. Bueno es saberlo. Siempre he dicho que eras una lumbrera. Tienes que ir a Lembers, en el Glen. Rick te estará esperando en el garaje. Os llevaréis de lujo. Buena suerte. Estamos en contacto. Perales tiene mi voto. Güey, no importa. Perales, Ryan, están todos en la misma mierda. El Perales es diferente. Malone no va a pelear por el cinturón. Pendejadas. El cabrón es el mejor de su categoría. Claro. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pero no tiene un don. Kirk lo va a dejar pasar. Te dejará en paz. Pero yo no. No mames. Me debes una de las cotas. Ya no tiene buen movimiento de pies. Me salvas la vida. No lo chingas. De no veras. Lo tocas. ¿Entonces? ¿Qué deudas? ¡Las pago! Jesús. Su puta madre. Oye, ¿por qué no veo ni un pinche limón ni una pinche lima, De seguro están ahí. ¿Tienes un piti? Sí. No hay Lo tiempo siento. Que perder. ¿Poca actividad? No me tires de la lengua. Este mes no puedo pagar el alquiler y el cole del crío ni te cuento. ¿Nos hemos visto antes? No me suenas. Solo te he pedido un piti, hostia. ¡Puedo pagar! Si supieras, la lana no tiene nada que ver con... ¡Eso mero! ¿Una limosna para un veterano? Toma, todo tuyo. Sabía que eras gente de bien. Dios te bendiga. El dios cibernético devora a sus hijos. Habla con la gente. Diles que se preparen. Sí, padre. Miren. ¿A quién tenemos aquí? Tanto tiempo, V. No sabía que estabas por aquí. Hace unas semanas que volví de Atlanta. Veo que te dieron una buena bienvenida. ¿Qué tal estuvo el este? Luego te cuento. Ahora tengo algo entre manos. ¿Por qué no me lo cuentas ahora? Nosotros te llevamos. Vámonos, Marcus.
dónde vas? Al Glen. Dejadme en el Embers. ¿Puerta principal? Por la rampa que hay detrás. Ya os digo dónde parar. Ya la oíste, Marcus. ¿Cómo te trata el regreso a Night City? ¿Ya tienes jale? Han pasado 2 años. Tampoco ha cambiado tanto. Ya sabes cómo es Haywood. Sus raíces son fuertes, regadas por la misma sangre. Ahora, dime más sobre ti. He estado por aquí y por allá. Nada importante. Pero voy tirando. Gracias por tu interés. Entonces, Atlanta no fue lo que esperabas, ¿eh? La verdad es que no tenía muchas expectativas. Aunque pensé que me iría mejor allí. No hubo suerte. Igual y todo es para mejor. ¡Madres! Para el carro. ¿Qué ocurre? Negocios. ¿Tienes cañón? Sebastián Ibarra. Parece que es mi día de suerte. ¿Qué quieres? Ajustar cuentas de una santa vez. Tengo una oferta, papi, así que escucha bien. Lárgate cagando leches de vista y saca a tus chicos de la calle. A cambio te doy el Glen. Así podrás pegar ojo por las noches. ¿Has visto lo generoso que soy? ¿Y bien, papi? ¿Qué me dices? ¿Sabes con quién estás hablando? Tú no te metas, a ti no te conozco. Ni yo a ti, por lo que debes de ser un mierda que no sabe ni hacer la O con un canuto. Bueno, ¿algo más? Parece que hasta aquí llegó nuestra conversación. Cuidadito, padre. Nunca se sabe quién te apunta por detrás. Y tú igual come mierda. Marcus, por favor. Me alegra ver que no olvidaste tus raíces. Aún tienes el don. A muchos que quedan por aquí, les tiemblan las piernas cuando les apuntan con un cañón. ¿Quién era ese tío? Nadie importante. En una semana ya no estará, y después vendrá otro. Pues te ha sacado la pipa. Sí, y te aseguro que las pagará. Para aquí. Justo. Aquí me bajo yo. Ven, antes de que te vayas. ¿Tu número? Podría serte útil. Igual volvemos a trabajar juntos. Y regresamos 2 años en el tiempo. Gracias, padre. Me voy. Que Dios te acompañe. ¡Maldita sea! No, joder.
Este no es tu sitio. He llegado. Voy a reunirme con tu hombre. Rick es un cacho de pan, ya lo verás. Es como un hermano para mí. ¿Eres Rick? Sí. ¿Te manda Kirk? Sí. Cámaras desconectadas. Tienes 20 minutos. ¿Kirk? Veo el coche. Es tu momento de gloria. Buena suerte. A ver cómo se porta la Supertech esta. Mujer de poca fe. ¿Ves? Somos ricos. Ahora arranca y llámame cuando estés de camino. Te indicaré el lugar. Al final va a ser un paseo por el parque. Saca el pinche culo de ahí. ¡Joder! Sabes conducir. Ahora sal. ¿Qué haces? ¡Qué chingados! ¡No os mováis! ¡Están detenidos! ¡Que nadie se mueva! Las manos donde pueda verlas. ¡Tranquilitos! ¡Al suelo, cabronazos! ¡Ya! Jackie Wells, mi coleguita del bar. Creo que sigue este chico. ¿Qué hay, detective Stintz? Pasó bastante tiempo, ¿eh? Inspector Stintz. Da lo mismo. Por cierto, tu cara también me suena. Venga, desembucha. ¿Ah, sí? Estoy pues esperando. La tuya a mí no. Te fuiste a Atlanta en busca de la felicidad. Y no la has encontrado. Siempre he dicho que las termitas de Haywood estáis cortadas por el mismo patrón. Nacéis, crecéis y morís aquí. Veo que no me equivocaba. No sabes una mierda de mí. ¿La verdad duele? Pues ojito, que la paciencia no es mi vida. Órale, Stintz. Déjalo pasar. Si nos encierras, estaremos mirando el techo hasta el juicio. ¿Y después qué? En el peor de los casos, nos dan unos meses. Pero últimamente el bote está tipo. Así que
A lo mejor salimos antes. ¿Esos son los ladrones? ¿Está aquí? Los hemos detenido, señor Fujioka. Ahora nos los llevamos. Demasiada ceremonia. No tengo tiempo para participar en una investigación. ¿Quiere que los soltemos, señor? Quiero que los tiréis al mar. Pero rompedles antes las piernas para que no. Ya lo habéis oído. Chingado. Su puta madre. De veras. Por un segundo, las cosas se pusieron raras. Pensé que no íbamos a salir con vida. Va, Stintz no nos la jugaría así. ¿Estás segura de eso? Ajá. Nació en Haywood también. Se crió como nosotros. Odia a los corpos tanto como tú. Hizo lo que tenía que hacer. Y punto. Si no fuera por mí, estarías recorriendo Night City en un carro padrísimo. Anda ya. Estaba cantado que sería un fracaso. Ni la magia de Kabuki podía sortear una alarma como esa. Debía haberme olido que la pasma se me echaría encima. Pues igual así lo dispuso Dios. Jackie Wells. V. Te conozco. Sueles ir al Coyote. En el Coyote me dieron el curro de robar el Buga. Cortesía de Kirk. ¿Le haces chambas a esa rata? Pepe le debía pasta y estaba a dos velas. Así que lo ayudé. Oye, ¿y qué pedo con Pepe, eh? ¿Deja que ese pendejo del Kirk le dé órdenes o qué? He oído que tiene el apoyo de los cárteles. ¿Cárteles? Nah. Mira, conozco los cárteles. Y te aseguro que ninguno oyó hablar de Kirk jamás. El cabrón va a aprender a no meterse con la gente de Haywood. Órale, vamos a almorzar. ¿Así sin más? Hace nada estabas encañonándome con un arma. Si ayudas a mis cuates, eres legal. Aquí no pasó nada, ¿ok? Nada de nada. Tengo un buen presentimiento. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Hay buena química, ¿sabes? Órale, que me muero de hambre. Venga, a comer. Vamos. ¡Muy buenas, Night City! Os habla Stanley. Menudo día nos espera en la ciudad de los sueños. Adoro esta ciudad, tanto como se adora una madre que te deja en las escaleras de un orfanato a nacer y ahora te para por la calle para pedirte un pitillo. Con cada nuevo día llegan 100 nuevos valientes, pero solo la mitad de estos capullos sobrevivirá un año. ¡Y eso sí es un buen año! ¿Y para qué viene esta peña a Night City? Para ser samuráis callejeros, como Morgan Blackhand o Weyland Boa Boa. A mayor riesgo, mayor gloria, chicos. O eso dicen. Pero no puedes jugar en primera división mucho tiempo. Cuanto más rápido vives, más rápido te quemas. ¡Eso si no te llevas un balazo antes! ¿Sabéis dónde encontraréis a las leyendas de Night City? ¡En el cementerio! No importa de dónde vengáis, ni lo bajo que empecéis. Lo que importa es el camino que toméis.